la muy conocida historia de Zaqueo. Yo quisiera, en primer lugar, daros una idea de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta zona de Jericó. Porque al leer la historia de Zaqueo, que comienza en el capítulo 19, no nos damos cuenta de que en el capítulo anterior, también en las cercanías de Jericó, había ocurrido otro suceso, otro encuentro del Señor Jesús. El encuentro de Jesús en estas cercanías de Jericó, dice ya, fijaos, en el capítulo anterior, versículo 35, dice: aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. De manera que Jesús ha hecho un viaje desde Jerusalén a Jericó. Es un viaje que ya conocemos, ¿verdad? Por aquella famosa parábola del buen samaritano. ¿Os acordáis de la parábola del buen samaritano? Nos dice también, ¿verdad?, que había un hombre que estaba viajando desde Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó, todo es una bajada pronunciada, porque Jericó está a más de 300 metros bajo el nivel del mar. Es un valle hundido, y si el mar pudiera entrar hasta allí, pues todo quedaría inundado. Desde arriba, desde Jerusalén, que tiene una cierta altura sobre el nivel del mar, pues el descenso a Jericó, como digo, es todo un camino, una carretera que va bajando y bajando y bajando. Yo me acuerdo, porque estuve allí, de lo interesante que es esa ciudad de Jericó. En aquel tiempo de Jesús era una ciudad muy importante. Había allí un comercio muy importante de materias primas, especialmente el bálsamo. El bálsamo en la antigüedad pues era un producto que no solamente de tipo medicinal, sino también se usaba para la perfumería, la belleza, etc. Y había un gran comercio porque los árboles del bálsamo, que es una resina que destilan esos árboles, pues producían unas grandes ganancias. Había plantaciones de eso. En Jericó, además, estaba el palacio de invierno de Herodes. En invierno, Jerusalén hace frío, incluso puede nevar, pero en Jericó hace una temperatura muy cálida en invierno. Y allí Herodes y la corte de Herodes se trasladaban a Jericó, a su gran palacio de invierno. Y además Jericó era también en aquel tiempo pues un cruce de rutas, de caminos, las caravanas que venían de Siria, las caravanas que iban hacia Egipto, hacia el interior de Israel. Es decir, era un centro muy importante, lo cual quiere decir que también económicamente era un lugar muy significativo. Por esto, vemos aquí en esta historia, lo mismo la historia de Bartimeo que la historia de Zaqueo, vemos cómo el Señor guía a Lucas, el evangelista, a tomar estas dos historias, porque son un contraste. El ciego Bartimeo era un mendigo, además de que tenía esa gran desgracia de la ceguera, pues aparte de esto, resulta que también, claro, muchos de ellos en aquel tiempo, pues era un hombre muy pobre, era un mendigo, estaba siempre allí junto al camino, en su sitio habitual, mendigando. Y os acordáis de esta historia cuando le dijeron: ¿qué está pasando, Jesús, el Nazareno? Entonces él, que ya había conocido algo de la fama de Jesús, se puso en pie gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, esta historia la comentábamos ya el domingo pasado también, y efectivamente, movido por la fe, por la desesperación de la persona que se ve ya para el resto de su vida en una condición miserable, pues gritó pidiendo que el Señor pusiera su mano sobre él y recuperase la vista.
Por eso le dije, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, te recibo la vista. Pero Jesús no solamente le dio la vista, le dijo Jesús, bien, recibe la vista, y luego le dice, tu fe te ha salvado. El mensaje de Jesús era doble. Efectivamente, sanó aquella situación suya de la ceguera, le sanó de la ceguera, pero Jesús fue más allá, dándole también un gran don, que seguramente el mismo ciego ni siquiera esperaba, pero era suficiente, que él había puesto su fe y confianza en Jesús para resolver aquel problema. Por lo tanto, Jesús aún le da algo más, más de lo que ha pedido. Y es la doctrina de la Biblia, que Dios nos da más de lo que esperamos, más de lo que entendemos, más de lo que pedimos. Si pedimos con fe, si tenemos constancia, si hay fidelidad, si en definitiva estamos junto a Él y a su verdad y a su doctrina, podemos esperar, como Bartimeo recibió aquí, lo que pedimos más algo. En este caso era mucho más, porque era esa salvación que el propio Bartimeo aún tal vez no había entendido bien de qué se trataba. Recuperó la vista inmediatamente y lo seguía glorificando a Dios. Ahora ya se ve la transformación de esa persona, glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver aquello dio alabanza a Dios. Muy bien, pues esta es la historia de Bartimeo en Jericó, en el momento en que Jesús pasaba por él. Pero cuando entró, ya pues hemos de imaginar la carretera y llevando a una calle principal, donde habían grandes árboles que daban sombra. Estos sicómoros, era un árbol con hojas grandes, muy parecido a los plátanos de paseo de estos que tenemos en las ciudades hoy día. Y bueno, andaba Jesús por allá. Naturalmente, ya la noticia de que Jesús estaba en Jericó había corrido como la pólvora. Estaban todos ansiosos. Una multitud se había reunido. El versículo 3 dice, cuando Zaqueo, este hombre, intentó ver a Jesús, se lo impedía la multitud de gente que había a los lados de la avenida por donde Jesús estaba entrando. No podía verlo, era un hombre bajito, era un hombre pequeño, y sin embargo este hombre es completamente lo contrario de lo que es Bartimeo el ciego. Bartimeo era un hombre pobre, con una gran tragedia en su vida, que era la ceguera. Pero Zaqueo era un hombre rico. Es más, el versículo 2 dice que Zaqueo era jefe de publicanos. Bueno, nosotros ya sabemos, porque lo hemos dicho, cada momento aparecen los evangelios. Los publicanos eran, entre los judíos, gente despreciable. Los pedían por traidores, por pecadores, por estar en contra del pueblo de Israel, por ofender la ley de Dios, por mezclarse con los gentiles, por aprovecharse del poder de estos invasores gentiles, como eran en ese momento los romanos, y gente que, claro, ganaba su dinero a base de los impuestos que tenían los romanos sobre la población de Judea y de todo Israel. De manera que aquellos hombres, los publicanos, esto es importante que lo tengamos siempre, que lo llevamos esa palabra publicano, porque la palabra publicano y pecador van juntos muchas veces en los evangelios, porque los judíos para ellos era lo mismo, y criticaban a Jesús porque él se juntaba con publicanos y pecadores.
sobre todo con mujeres de la vida, con mujeres prostitutas, y Jesús tenía contactos con ellos. Contactos, quiero decir, que iba a casa de ellos, o cuando se le acercaban no los rechazaba, o si podía hacer algo por ellos lo hacía, según las ocasiones. De manera que este hombre Zaqueo tenía aquí, digamos, en su vida una especie de gran contradicción. Era judío, pero era rechazado por los judíos. Era, por otra parte, un hombre que se ganaba la vida, pues, a través de una especie de participación, de una comisión en los impuestos. Y era nada menos que jefe de publicanos. En Israel, en aquel tiempo, había como tres centrales, que los romanos tenían muy bien organizado toda esta cuestión económica. Había una en Cesarea, y había otra más aquí en Jericó, en esta zona, y había otra en la ciudad, en otra ciudad de la costa. Y allí, en esos tres centros, se estaba organizado todo lo que era la recolección de impuestos. La costumbre de Roma era que cuando entraba a conquistar un país, sus tropas, todos los gastos, los tenía que pagar la población. Y además recaudaban tanto dinero que eso servía para financiar los gastos de otras legiones, de otras conquistas. Jericó era un sitio rico en aquel tiempo, y Zaqueo era jefe de publicanos. Tenía una gran comisión, una gran parte de los impuestos que eran para él y que lo había convertido en un hombre rico. Pero es más, era un hombre de confianza de los romanos. Es más todavía, tenía que ser, ya desde antes de llegar los romanos, tenía que ser una persona importante en la ciudad, porque los romanos no ponían como jefe de los recaudadores de impuestos a cualquier persona. Tenía que ser una persona muy importante de la ciudad ya. Bueno, pues aquí tenemos el contraste. Un pobre Bartimeo, un rico Zaqueo. Pobres y ricos. Esta es una cuestión importante, porque en toda la vida humana, en la historia de la humanidad, pues siempre han habido pobres y ricos. Y siempre ha habido una lucha. Las luchas sociales, las luchas por razones económicas. Los que están en el escalón de abajo, pues quieren subir al de arriba, y arriba ya está ocupado. Está ocupado por los que están allí y que no quieren que vengan más. Es una cuestión de los egoísmos del mundo y una cuestión, pues, de esa lucha continua por la posesión de las riquezas. Esto, ya sabéis que en la vida humana y en la historia de la humanidad ha dado lugar a muchos conflictos, a problemas de carácter político, de carácter económico, a guerras, muchísimas de las guerras que haya y ha habido en el mundo tienen un fondo siempre de carácter económico. Y bueno, pues en el fondo, por desgracia, después de una guerra las cosas continúan igual. Se continúa habiendo pobres y continúa habiendo ricos. Es una lucha inútil. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Habrá siempre pobres y ricos, no hay solución. No hay un mundo utópico ideal donde todos tengan lo mismo. Eso es una filosofía equivocada, eso es una especie de, bueno, un cebo, una especie de atractivo que le ponen sobre todo algunos sistemas políticos para decir, todos seremos iguales. La Revolución Francesa tenía como lema, ¿verdad? Igualdad. Igualdad. La igualdad siempre está ahí. Pero la realidad a lo largo de los siglos demuestra que esa igualdad no es posible, por muchas razones. Hemos de pensar que el Señor ha
distribuido y ha otorgado cosas de acuerdo con su providencia divina. Y por esto, fijaos que a veces en la mentalidad de muchas personas, siempre hay una especie de desconfianza, incluso de rencor contra los ricos. Y siempre pues, se sospecha que estos tienen su riqueza de maneras o de formas poco lícitas. Sea como sea, los problemas estos en la Biblia se tratan de un modo muy, muy directo y muy claro. La Biblia avisa a los ricos, y dice que es muy difícil. Es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? No por ser rico, sino porque su corazón está puesto en las riquezas. Son las parábolas que tenemos del joven rico y otros. Cuando una persona tiene su corazón puesto en ese objetivo principal de la vida, de acumular riqueza y para su propio beneficio, para su propio bienestar y para engrandecerse, eso muchas veces es un problema que le hace olvidar las cosas del espíritu y las cosas de más allá, las cosas del reino de Dios, los tesoros del reino de los cielos, que son los únicos tesoros que duran para siempre. De manera que no es que la Biblia condene a los ricos, la Biblia avisa a los ricos, dice, advierte claramente. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos y que un camello pase por el ojo de una aguja. Pues eso es una cosa, indudablemente, no se puede decir imposible. Seguramente el ojo de una aguja no quiere decir el alfil de un alfiler o de una aguja de coser, se refería a las puertas de la ciudad, a unas puertas pequeñas, ¿verdad? Que donde un camello no podía pasar. Pero lo cierto, sea como sea, es que hay una dificultad, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice, pues, estemos contentos con lo que tenemos. Unas veces tenemos más, otras menos. La providencia de Dios puede repartir las cosas uno u otro a lo largo de nuestra vida. Y aquí Bartimeo es un hombre que va a recibir la bendición de Dios. El pobre recibe la bendición porque por la fe creía que Jesús era capaz de sanar su enfermedad. Y luego vemos aquí ahora a Zaqueo, un hombre rico, que también tenía un gran deseo de ver a Jesús. Este no estaba ciego, no tenía ningún problema económico ni nada, ni de salud. Era un hombre que más bien podía estar satisfecho, tranquilo. Lo único es que le despreciaban sus vecinos, le despreciaban aquellos que estaban junto a él, sus propios hermanos judíos, lo despreciaban. Pero por lo demás, él no tenía ningún problema. Pero sin embargo, tenía el deseo de ver a Jesús. Y esto es algo especial, porque dice, el versículo 4, dice que corriendo, entonces adelante, se subió un sicómoro para verlo. Porque estaba Jesús a punto de pasar. Y cuando Jesús pasó por el lugar, miró hacia arriba. Aquí vemos el Jesús que conoce de antemano, sin haber antes encontrado a Zaqueo. Nadie le había presentado a Zaqueo. Pero Jesús ya sabía su nombre. Jesús leía su corazón, sus pensamientos. Es como tantos casos que hay en el Nuevo Testamento, como aquella mujer que se acercó a Jesús para tocar su manto y curarse de una enfermedad, como aquel centurión que envió a sus criados para llamar a Jesús para que curasen a su hijo. Todos esos casos son igual. El Señor Jesucristo estaba en una actividad continua de dejar la señal de su gracia, de su bondad, de su poder y de cómo él conocía de antemano la situación de cada persona.
de antemano. ¿Os acordáis aquella historia tan importante, además, de Jesús hablando a la mujer samaritana? Jesús conocía ya la vida de aquella mujer, nunca la había visto antes, nadie le había hablado de ella, pero ella sabía de sus problemas matrimoniales, de todo lo que había ocurrido en su vida, todo lo sabía Jesús, y ella, la mujer, se quedó con la boca abierta cuando Jesús le habló de sus problemas íntimos y personales, porque Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras situaciones objetivas, todo lo conoce. No tenemos que pensar que necesita alguien para informarle. Y le dice: Zaqueo, baja de prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Bueno, aquí hay un gran mensaje. Habían muchas personas en Jericó, habían fariseos, había doctores de la ley, había los jefes presidentes de las sinagogas, es decir, había personajes notables, estaba el gobernador, estaban tantas personas. Jesús no dice nada de ir a casa de uno de estos, más que cuando había un alboroto enorme, la multitud que estaba gritando Jesús que entraba en Jericó, sino que él se fijó en un hombre medio escondido allí arriba en un árbol, medio escondido en las hojas, por las ramas y hojas del árbol, y al pasar delante Jesús: Zaqueo, baja, hoy voy a posar en tu casa. Y Zaqueo debió quedar tan estupefacto, ¿cómo es posible? Y bajó, se apresuró, bajó y lo recibió con gozo, dice el versículo 6. Naturalmente, cuando esto ocurre, todos murmuraban diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Entró a hospedarse con un hombre pecador. Esta es una reacción típica de los fariseos. Es una tendencia del corazón humano. Hay una envidia, hay una especie de rechazo a que Jesús estuviera con un hombre rico y publicano. Bueno, eso ya era algo impensable para la gente. ¿Cómo es posible que Jesús de Nazaret, este hombre del que hemos oído hablar tanto, vaya a posarse en casa de un rico? En casa de un rico. Bueno, eso ya se presta a la crítica, ¿verdad? Fijaos que habría personas con envidia a Zaqueo, porque la riqueza de otro despierta la envidia del que está por debajo. Esa es una realidad. Hay que cuidar mucho eso, esos sentimientos de envidia que no se pueden declarar, porque él, no sé si sabéis, lo digo muchas veces, la envidia es el único pecado que uno no reconoce nunca. La envidia es el único pecado que uno no reconoce y no confiesa. Porque otros pecados se reconocen y se confiesan, pero la persona envidiosa tiene vergüenza de decir que tiene envidia, porque la envidia es un sentimiento tan bajo, que le produce a uno mismo vergüenza. Uno no puede decir: lo he matado por envidia. Uno puede reconocer que ha matado a una persona, pero no dirá que es por envidia. La envidia resulta algo bochornoso y vergonzoso, pero es la realidad. Estas murmuraciones eran envidiosas, también por el rechazo a este hombre que era un publicano, un colaborador de los romanos y invasores. Bien, hermanos, pues esta historia avanza en este lugar y entonces vemos a Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús va a su casa, dice el versículo 7, entró a hospedarse con un hombre pecador, pues llega a su casa, entra en su casa,
Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y aquí ya tenemos algo interesante, ¿no? Era un hombre rico, pero no era un hombre frío, insensible a la desgracia de otros, ¿no? La mitad de mis bienes, naturalmente está diciendo la pura verdad delante de Jesús, que acababa de adivinar su nombre, de saber y de decirle esas cosas, no podía mentir. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Fijaos esto, ¿eh? Una persona muy rica que coge la mitad de sus bienes y la entrega a los pobres. No hay muchos que hagan esas cosas. No hay muchos. Y me diréis, a lo mejor pensaréis, bueno, pero que era tan rico que no importaba eso. Bueno, no sé, pero es que una persona, hay personas que, por muy ricas que sean, no consideran que sea procedente dar la mitad de sus bienes. Hay otras que sí, y muchas veces he explicado que he tenido en mi vida el privilegio de conocer a hombres con bastante riqueza y que han hecho muchas cosas en bien de la obra de Dios, ayudando, aportando para el desarrollo de la obra de Dios, en obras benéficas, etc. Bueno, me diréis, ¿también lo hacen algunos que no son cristianos? Claro que sí, porque la gracia divina se extiende también a estas, en esos casos. Pero Zaqueo empieza por decir esto, y luego reconoce que algunas veces ha cobrado de más, que algunas veces ha apretado demasiado en el tema de los impuestos. Y dice: y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Lo cual quiere decir que algunas veces, aunque fuera involuntariamente, algunas veces se había pasado, había cobrado de más, y cuando se daba cuenta, lo restituía, no la cantidad exacta, no el doble, sino cuatro veces. Cuadruplicado por el daño que había hecho una persona a quien le había cobrado de más. Bueno, podéis decir, ¿esto tiene algo que ver con la situación de Zaqueo? No, queremos decir, las obras sabemos que no influyen en la salvación. Pero él en su conciencia tenía un peso, como cualquier persona que tiene un peso en su conciencia, un peso de haber hecho algo malo. En este caso era esta la cuestión. Y entonces, pues dice el Señor, esto es lo que hago. Naturalmente, el pecado tiene muchas más facetas y muchas más transgresiones, pero para él esto era muy importante, como diciéndole: Señor, no pienses que estoy abusando de mi situación como jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. No pienses que eso, yo hago, estoy haciendo eso. Pero el Señor no ha venido por eso. No ha venido por eso. Jesús le dice en versículos 9 y 10, que son los últimos versículos de esta historia, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque es una persona honrada, a pesar de todo. Es una persona que tiene arrepentimiento por haber defraudado, haber hecho demasiada presión. Es por esto que la salvación ha venido a la casa. ¿Es que era tan buena persona que se merecía eso? No, no es por eso. Ha venido la salvación a esta casa porque él, este Zaqueo, también es hijo de Abraham. Jesús da una explicación diferente, no porque es rico, no porque ha actuado bastante bien, o porque es generoso con los pobres, no, no es por eso. Es porque él es un hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham, el pacto de Dios, las bendiciones para Abraham y sus hijos, la fe,
Esto es a través de la cual se consigue y se logra esa salvación. Es la gracia de Dios que opera a través de la fe. Y Zaqueo es como Bartimeo también, eran hombres de fe, que reconocían también sus propios pecados y sus fallos y sus carencias, y reconocían que no eran perfectos. Y por eso, fijaos como él casi como si quisiera pedir perdón aquí, lo pide, pero Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado lo restituyo para el mercado. Bien, pero eso no es suficiente, con eso no hay salvación. Jesús dice, es porque este es un hijo de Abraham. Y la gracia, mi gracia, mi perdón, las bendiciones del pacto están también con él. No por ser un publicano, no por ser un colaborador de Roma, un recaudador de impuestos, jefe de ellos, rico además, no por esto ha perdido su condición de ser un hijo de Abraham. Y por eso Jesús dice aquí, y ese es el texto que hemos de recordar siempre, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Todo. Israel andaba perdido. Este pueblo de Dios, cuando vino el Mesías para darles el mensaje de esperanza, no lo recibió, porque vino Jesús a los suyos y los suyos no lo recibieron. Perdidos también los que estaban fuera de Israel, en las tinieblas de la ignorancia, en la oscuridad, en la corrupción, del paganismo. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El amor de Dios que envía a su Hijo al mundo para que el que crea en él sea salvo. Este es el mensaje. Y aquí Jesús no se deja enredar por todas las envidias de las gentes, que si este es un publicano, que si es rico, que quién sabe lo que ha hecho. Todo ese mensaje de tipo social que hoy día está ahí, ¿verdad? Las grandes envidias de la sociedad, en la sociedad, como condenando al que tiene más. Hemos de decir, Dios ha de juzgar a todos, y naturalmente a los ricos ha de juzgar, pero también a los pobres, porque no por ser pobre es una persona santificada, no por ser pobre está una persona limpia del pecado, ni mucho menos. Es una desgracia, desde luego, el ser pobre, o es una situación complicada muchas veces. Quién sabe, también los ricos tienen sus problemas. Pero esa discusión de ricos y pobres que hoy existe en el mundo, y que es verdad que demuestra que hay injusticias, demuestra que hay egoísmo, demuestra las ambiciones, todos los problemas vienen, porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia habla de una manera muy sencilla. Hoy el discurso de los políticos de hoy y de ya hace tiempo, ¿verdad?, pues es más complicado. Las luchas de clases, por ejemplo, y el marxismo, el comunismo y el capitalismo, y hacen todos estos experimentos, una parte medio de una cosa, medio de otra. Si no es tan complicado, es mucho más fácil. La Biblia lo dice claro. ¿Dónde está la raíz de todos los males en la tierra? El amor al dinero. ¿Y quién no tiene ese amor al dinero? Pues no lo sé, pues seguramente alguien que se vaya a vivir en una cueva por vocación. Pero todas las demás gentes tienen una especie, digamos, o tenemos todos ese deseo de tener algo más. Es una cosa humana, pero cuando además existe un amor al dinero, ahí viene la raíz de todos los males, de las guerras, de los crímenes, de los vicios, etc. Todo, para todo eso el dinero es esencial, y por lo tanto hay un amor al dinero. Que
la Biblia pone enseguida el dedo en la llaga, de decir, bueno, si es muy fácil, ¿no? No hay que recurrir a teorías políticas. Y ninguna tiene razón. Ninguna tiene razón. El engaño y la mentira está mezclado en todas esas teorías. La verdadera cuestión es lo que el Señor dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, todos necesitamos esa salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sea un pobre ciego como Bartimeo, o sea un hombre rico como Zaqueo, los dos vivían en la misma ciudad, en Jericó. Seres humanos, igual. Uno en una situación, otro en otra, muy diferentes. Bartimeo necesitaba salvación. El Señor le dice: tu fe te ha salvado. La fe es la que salva. En el fondo, podríamos decir, Dios puede decir: mi gracia te ha salvado. La gracia de Dios, la buena voluntad de Dios, por medio de la fe que también yo te voy a dar, para que creas. La fe es un don de Dios. Y a Zaqueo lo mismo. Este hombre que vivía entre dos aguas, rico pero no del todo satisfecho, porque era una persona rechazada por la mayoría de la sociedad. Era rico pero tenía pocos amigos. Era rico pero no podía disfrutar plenamente. Y por otro lado, vemos aquí que él había procurado repartir mucho de sus bienes. Bien, hermanos y hermanas, es una historia que viene a confirmarnos la doctrina que luego encontramos, por supuesto, en las cartas apostólicas y que, para recordar, hemos de leer en esas mismas cartas cómo es por medio de la fe. Dice el Señor, a través de Pablo el apóstol: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Que Dios nos ha declarado justos. Declarado justos, ¿eh? Fijaos, es una declaración de Dios. Es la gracia, el amor, la elección y la soberanía de Dios que posa sobre nosotros las bendiciones y beneficios de la obra de Jesucristo. Y por no sabemos qué razón, no sabemos por qué motivo, Dios nos ha elegido para vida eterna. Y dice: os declaro justos. No sois justos. Fijaos, no hay justo ni un mundo. No sois justos. Pero yo declaro que sois justos. Por lo tanto, perdono y borro vuestros pecados. Todo queda fuera. No hay ningún cargo sobre vosotros, ni contra vosotros. No hay ninguna razón para excluiros de la vida eterna. Al contrario, os recibo en el hogar celestial. Por la fe, y tenemos allí paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues esta es la realidad de lo que la gracia de Dios es capaz de darnos. No lo olvidemos: Bartimeo el pobre, Zaqueo el rico. Los dos reciben lo mismo: la salvación, la gracia de Dios, el perdón de sus pecados. Su vida iba a continuar más o menos igual luego, su vida terrenal, pero, como dice aquí, hoy ha venido la salvación a tu casa. Ve, tu fe te salva. Qué gran mensaje, qué gran esperanza, pues, para todos nosotros que ponemos nuestros ojos en el más allá.
ponemos nuestra esperanza no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. La gloria de Dios que ha sido reservada para todos nosotros. Que el Señor os bendiga a todos y que Él os guarde en estos días hasta que volvamos a vernos otra vez aquí o allá en Barcelona o en otros lugares donde estéis vosotros, hermanos. Y vamos a...